café. Está abierto. Tanto tiempo sin verte, Fernando. ¿A qué debo el honor? Necesito un préstamo. No hay problema. ¿Tienes con qué responder? Aquí traigo las escrituras de un terreno que tengo en California. Están endosadas. 500 acres. No está mal. ¿Cuánto necesitas? $300,000. Va a estar fuerte la jugada. ¿Y contra quién vas a apostar, señor sin discreción? Contra el gallo Galindo. ¿Es la primera vez que se juntan? No. Este es el desquite. ¿Y quién fregó a quién primero? Yo a él. Por eso es la revancha. Ten cuidado, Fernando. El gallo no es de las gentes que le gusta perder dos veces. Aquí tienes $300,000. Al 5% diario. Con tu permiso. Me cobro el interés de las primeras 24 horas por adelantado. Y recuerda, cerramos el fin de semana. O sea que para el lunes me estás trayendo 45,000 más. Conozco el movimiento. No es la primera vez que hacemos negocios juntos. Como siempre, fue un placer. Nos vemos el lunes. Fuerte. No dejen que salga del edificio con ese dinero. Se abre la puerta. Nos fue el otro piso, sobre de. Lo perdimos, señor. Encuéntrenlo, idiotas. Cierren todas las salidas. Revisen los pisos interiores y bloqueen el estacionamiento. Síganse, síganse, suban. ¿Sabes qué? Este cuarto es un pequeño. Dale, dale. ¿Qué sucede allá abajo? No sé, señor, pero suena aquí afuera. Pues vayan a revisar, imbéciles. Tiro al Palmeras muerto. Inmediatamente, señor. ¡José! ¿Sí?
al estacionamiento. ¡Vámonos! ¿Alguien me puede informar qué diablos pasa? ¡Va para arriba, señor! ¿Qué? ¿Quién viene para arriba? ¿Recuperaron mi dinero, sí o no? ¿Qué sucede allá abajo? ¡Respondan con un demonio! Te dije que conocí el movimiento. Solo que esta vez fue la última que hicimos a voces juntas. Por favor, no me mates. No te preocupes. El lunes a primera hora, tu mujer va a cobrar todo lo que es. Es puntual, Fernando. ¿Trajiste el dinero? Lo que se dice con el hocico se sostiene con los pantalones. Cuéntalo si quieres. No es necesario. Bienvenido. Adelante. Déjame presentarte, Fernando. Señores, mi compadre José del Cuervo, don Vicente Manrique, Fernando Vázquez, señores. ¿El Palmeras? Así me llaman mis enemigos. ¿Y cómo lo llaman sus amigos? Amigos no tengo. Pues, mucho gusto. Bueno, ¿qué les parece si a lo que venimos? Los lotes están sobre la mesa, las bebidas en la barra, las cartas cerradas para el que quiera revisarlas. Y si me permite, Fernando, el efectivo se queda en la caja fuerte. ¡Carmela! ¡Carmela! No se quede ahí. Venga a saludar, no se arrachera. Buenos días. Buenos días. Hazme un favor, vieja. Mete esta lana en la caja fuerte y no la revuelvas con las otras dos que te di. Sí, mi vida. Ándale. Con permiso. Te me regresas, ¿eh? Para que sirvas unas copas. Claro. Bueno, señores, a calentar los asientos. Y como esto es una jugada de gente grande, ¿qué les parece si fijamos la entrada en 10,000?
Digo, para terminar temprano, ¿no? Porque tengo un entierrito al rato, compadre. Bueno. Ya, ¿cómo va a ser mi pase? De a 5 para que les duela. ¿Qué no piensas pasar, compadre? Ni cuando estaba en la escuela, compadre, pasaba yo. Bueno. Vieja. Dame un trago, por favor. ¿Tú qué quieres tomar, Fernando? Lo de siempre. Un tequila. ¿Te oíste al señor? Sírvele. ¿Pero sabes de cuál? Del que me manda mi compadre Barito, el de San Julián. ¿Te acuerdas cuál? Sí, ya sé cuál. Habla usted en honor. Con mucho gusto. ¿Y de dónde es usted oriundo, si se puede saber, don Fernando? De Agua de Obispo, Guerrero. Oiga, pero si eso está en plena sierra. Es una zona fría. ¿Por qué le dicen el Palmeras, entonces? Esa es una historia muy larga de contar. Pues nos gustaría escucharla. Yo vine a jugar baraja, amigo. No a confesarme. Gracias, señora. Para servirle. Gracias. ¿A dónde vas? Tengo cosas que hacer y... No, no, no tienes nada que hacer. Tú eres mi amuleto de la buena suerte y te quedas aquí, San, se acabó. Está bien. Bueno, ¿ya? Confío en usted, Palmera. Perdón, Fernando. ¿Puedo decirle, Fernando? Puede. Métale para que le saquen, métale para que le saquen. Aquí el juego es facilito, aquí nadie pierde, todos ganan. Métale para que le saquen. Este es facilito. ¿Cuál sale primero? La azote es la buena. Claro que la azote es la buena. Cárguenla a la azote, a ver. Y va corriendo, y un caballo, y unas espadas, y un 6, y un 7, y un 2, un as, otro as. La casa gana, lástima, amigos. Pero no se me desanimen, no se me desanimen. El maestro está... Otra vez jugando al burro, Palmeras. ¿Qué te dije? Que no le quité el dinero a mis compañeros, maestro. Pero ellos vinieron solitos, yo no les quité nada. Y no me diga Palmeras, que ya sabe cómo me llamo. Pues vamos a ver qué dice tu padre. Pues qué va a decir, lo mismo, que no me diga Palmeras. Cierta preocupación, maestro. Y subiendo a traerme coscorrones a este muchacho. Le voy a aplicarle un severo correctivo disciplinario, como usted dice. Ahí se lo encargo, don Fernando. Porque si no corrige este chamaco a tiempo, va a terminar siendo un taur. Yo me encargo de eso, no se preocupe. Que le vaya bien. Con su permiso, don Fernando. Vaya con Dios. ¿Cuánto les ganaste? Casi 100 pesos. ¿Nada más? Pues sí, papá, es que los riquillos ya no quieren entrarle. Como siempre pierden. Ya te dije que los dejes ganar de vez en cuando. Tienes que cuidar la clientela, muchacho. Pues sí, verdad. Te veo después. Voy a jugar un rato en la cantina. Nos vemos. Ole, pa' que tenga suerte. Cuídate. ¿Qué? ¿Otra vez vienes a sobarla? Sí, ya junté para llevármela. ¿Hasta no ver, no creer? Cuéntalos. Ay, malvado, pues ¿a quién asaltaste? ¿Y tú crees que todos son como tú?
Me los gané con el sudor de mi frente. Te los ganaste jugando albures con los mocosos de tu escuela, Fernando. Ya me enteré. ¿Y tú crees que no la sudé para convencerlos de que le entrara? Vas a hacer algo serio cuando crezcas, Fernando. ¿Más? Ya no encuentro zapatos de mi talla. Vamos por la factura. Hola, corrida. A ver, Cirilo. Agua de mar, algodón, pólvora. Y un buen trancazo de rompa que raspa el gaznate. Dale. Bueno, señores, yo me retiro porque hasta aquí se me acabó el dinero. Correcto, don. ¿Qué pasó, maestrito? Poco ya se va tan pronto. Fernando. Nada más me vine a hacer un ratito. Ah, ahuecando, ahuecando pues, hombre. Gracias. ¿Se puede? Se trata. Como que lo dejó un poco caliente, ¿eh? Parece. Bueno, va. Recuerdo de familia. Voy 500. No voy. Pago. No me lo vende. Pago. Esta joya se la prometí a mi hijo. ¿Cuántas? Dame una. No. Le ofrezco 5,000 pesos por el anillo. Quiero dos. Le agradezco mucho su oferta, pero ya le dije que esta joya se queda en la familia. Tomo dos. Se te hizo, ¿verdad? Fueron 6 meses, Marianita. 6 meses de verla, de sobarla. Y de pedirle a Dios que nadie se la llevara antes de que yo juntara. ¿Y no me vas a invitar a dar una vuelta? ¿Una vuelta? Sí. ¿Vamos al río? No sé. Tengo que llegar a mi casa muy pronto. Ándale, no pasa nada, vente. Juega, pero nos regresamos luego, luego, ¿eh? Ya vas, trépate, órale. De casas, factura de carros, si quieres seguir en la jugada. No, señor, gracias. ¿Se lo va a seguir mandando? Sí, un ratito nada más. ¿Vale? No, Fernando. ¿Por qué no? Aquí nadie nos ve. Llevamos como 5 minutos aquí. No, me voy a ir pronto del pueblo. ¿Vas a ir del pueblo? ¿Y a dónde? A Monterrey, a estudiar. Mis papás quieren que haga una carrera. ¿Y tú qué quieres? Yo, pues, tener. Con más razón, mi amor. Quiero tener un recuerdo tuyo. Pero yo no, y mucho menos dentro de 9 meses. No pasa nada. ¿Y si pasa? Pues nos casamos. ¿De veras? De veras, mi amor. Corrida. Mire nomás qué casualidad. Me llegaron justo las 2 cartas que yo necesitaba. Hojas de Reyes. No te pongas triste, mi amigo.
Una mala tarde la tiene cualquiera. Ay, la alivio en prenda. ¿Cuánto me garantiza? Me parece que se vienen. Vienen, vienen. ¿Ya tan pronto? Ya, Fernando, por favor. Ok, vámonos. Órale, vente. Van 7,000. Siete. Sí. Tres más. Ándele, amigo. Anímese, que se recupere. Van, pero va a estar muy difícil que me gane esta. Póker de nueve. Mire, nada más que casualidad. Me volvió a caer la carta que justamente necesitaba. Flor imperial. Ya son muchas casualidades, amigo. ¿Me vas a escribir? A diario, mamá. Santo de tramposo. Y tengo con qué probarlo. Supongo que uno se disculpe, no va a dejarlo contento, ¿verdad? Voy a santo. ¿Qué pasa? De todos modos, usted disculpe. ¡Fernando! Póker de nueve. Para mí son buenos. Para mí también. Si no pones más atención al juego, Fernando, te voy a limpiar más rápido de lo que esperaba, ¿eh? Eso es lo que tú quisieras. ¿Para qué crees que te invité? Esto apenas está comenzando. La suerte da muchas vueltas. Pues sí, pero ya empezamos mal, Chente. Aquí mi compadre ya ganó $80,000 en la primera mano. Al rato nos recuperamos, Pepe. Al rato nos recuperamos. Ah, no, eso sí.
Yo nada más que vieja más acomedida. Llénales el vaso a estos dos, ándale, para que no hagas el viaje en balde. Claro, mi amor. Entrada, señores. Me quiero recuperar. Pues no tienes acento guerrerense. No. Desde que murió mi padre me fui para el norte. Desde entonces se han dado dando vueltas por ahí. Pero el Palmeras, ¿dónde te lo pusieron? En Durango. Fue un 21 de marzo. Oye, Fernando, ¿es cierto que en tu tierra se fuman hasta las palmeras? No, hombre, ¿cómo las palmeras? Primero le quitamos los coquitos, así como tú comprenderás. ¿Qué pasó? ¿Me sabes algo? ¿Me hablas al tanteo? ¿Qué? ¿Se quedó el saco? No, no. Entonces límpiate que quita ese saco todavía de... Ay, no, que no, güey, ya caíste, ¿verdad? Estaba yo jurado y quién sabe qué. Bueno, señores, métanle para que le saquen nuevamente. Si yo no vine aquí nomás a ventanear a mi compadre. Dale. Paso, mi amigo. ¿De boca? Es bueno. Un vaso grande. Claro. Miren, me salieron cotitos, pero tres. Uno. Valió la pena perder esa lana. Me la pasé a tomar con ustedes. A ver cuándo me das la revancha, Palmeras. A mí también me gustó mucho haberles ganado, pero no me digas Palmeras, por favor. Pues, se me olvida, pues, como de chiquillo sí te decíamos. Estaba flaco, flaco y estirías la pared sombrilla. Sí, sí, pero ya no des explicaciones, está bien. Un saludo a tu vieja, ¿sí? ¿A cuál? Si ya me dejó por la jugada. A lo mejor solo la nueva, ¿no? Sí, la nueva, pero más cuidado que no se vaya a llamar Maribel. Dale. Bueno, le seguimos, señores. Oye, ¿qué tan fuerte juegan esos de ahí? Algo, sobre todo el trajeado. Ese sí le mete duro. Ay, sin entrada. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. No me permiten hacerles el cuarto. Solo que sea recamarera, amigo. Ah, qué mi amigo tan bromista. Qué buen sentido del humor tiene por aquí. Lo que quiero decir es que si no me permiten sentarme a jugar con ustedes. ¿Y trae con qué? Con esta morralla basta. Pregunté si basta. Bienvenido, amigo. Tome asiento. Cercia de Reyes. Buenos. Buenos para mí también. Malo. Full. Jotos con dieces. Y no agraviando a los presentes. ¿Qué pasó, compadrito? No pasa nada, compadre. Síganle metiendo para que yo le siga sacando. ¡Vieja! ¡Ábrete la champaña, vieja! ¡Que me late que a estos tres los encuero antes de la cena! Pues si la cosa sigue así, este de veras nos va a dejar limpios en tres manos más. Como usted dijo, la suerte da muchas vueltas. Si me permiten... Disculpe, ¿dónde está el...? Al fondo, a la derecha, Fernando, como los buenos cabaretes. Thank you.
¿Y cómo acostumbra jugar por aquí? Por lo pronto, con las manos arriba de la mesa. ¿Perdón? Póker cerrado con dos comodines, 1000 de entrada y 500 al pase. Parece bien. No les importa si doy la primera mano. Es una superstición mía. Adelante. Cógeme. Su anillo, ¿dónde lo compró? En un lado. Con la misma jugada, según el tiempo. Se va, amigo. Paso. Van. ¿5000? ¿Y hace cuánto? No voy. Cinco. Hace más de 15 años en un pueblo bicicletero de la Sierra de Guerrero. ¿Por qué, oiga? Por mera curiosidad. Pago. ¿Cuántas? Voy a creer 2. Creo que yo también voy a pedir 2. También quiero 2. ¿Te gusta? Mucho. A mí también. Por eso no lo he empeñado. Mire que me las he visto duras algunas veces. Se mandan. Van 15000. ¿Qué pasó? ¿Paga o corre? Está usted juntado, amigo. Pues qué caray. A eso venimos. Algo por ver. Aquí hay full. 8 y 12. Miren lo que son las cosas, mi amigo. Llegaron justamente las 2 cartas que yo necesitaba. Putilla. Usted no le ganó ese anillo a nadie. Se lo robó a un hombre que lo sorprendió haciéndole trampa. ¿Que ella no se acuerda? Son palabras muy fuertes. Para alguien que no tiene con qué sostenerlas, me sobra con qué demostrarlo. Ese pueblo se llama Agua de Obispo y el hombre al que está matando se llamaba Fernando Vázquez, y ese hombre era mi padre. Espérate, Fernando. La judicial está a 2 cuadras. Seguro oyeron los balazos.
champaña? Gracias. Prefiero un tequila. ¿La molesto? No es molestia. Gracias. Bueno, me voy a poner cómodo. Entrado, señor. ¿Qué les parece si la subimos a 20,000? ¿Tienes prisa por irte, Fernando? Más bien tengo prisa por recuperarme. Por mí no hay problema. Como estos. Va. Van 15,000. ¿Te llegó buen juego a mi compadre? Pero a mí no. Paso. De brazo, dijo yo. ¿Y tú, vas o no vas? Pago. ¿Cuántas? 4. ¿Qué pasó, mi Fernando? ¿Pareces nuevo? Hola. Si quiere regalar su dinero, mejor démelo a mí. Estoy más necesitado. Tengo 2 casas chicas que mantener. ¿Y si se piensa recuperar, don Fernando? Así, don José. Esto es lo mío. Eso se los dejo para que lo entierren. Nadie vio nada. Se suicidó. Respires, vato. ¿Qué dijiste, eh? ¿Ya estrené camioneta nueva? ¿Con autoestéreo? Tranquila, por favor, tranquila. Debe haber alguna mala interpretación. Déjeme explicarle. ¡No se mueva! O le vuelo la tapa de los sesos. Es que, mire, para volarme la tapa de los sesos, primero tendría que ponerle balas a su pistolita. ¿Eh? ¡Ay! ¡No, por favor, no! ¡Por favor, tranquila, no! Tranquila. No va a pasar nada. Este, y por favor... Termínese de vestir porque ya me está poniendo nervioso. Para ser un criminal, tiene buenos modales. ¿Qué banco asaltó? Ninguno. Vine a cobrar una cuenta pendiente. Supongo que uno usted disculpe no va a dejar lo que tiene, ¿verdad? Oye, Santiago. Debió haber sido por mucho dinero. Fue un hombre que asesinó a mi padre hace 17 años. O sea, ojo por ojo. Y diente por diente. Bueno, ¿me presta las llaves de la camioneta o quiere que la conecte directa? A propósito, me renunció el chofer hoy. ¿No le interesa el trabajo? No, con mucho gusto. ¿A dónde la llevo? Tengo que ir a Michoacán. Hay feria en Zamora. Qué casualidad. Me encanta Michoacán y se me antoja ir a poner unos chetos y unos chongos, ¿no? Ah.
Mucho gusto, Carmela Reyes. ¿La cantante? ¿Me conoce? ¿Le ha oído cantar? ¿Y le gusta? La verdad no es. ¿Es un hombre muy honesto, señor? Fernando. Fernando Vázquez. ¿El Palmeras? Por favor, no me diga así. No me gusta que me llamen así. Dígame, Fernando, señor Vázquez, mi amor, cariño, mi cielo. Cualquier cosa menos Palmeras, ¿sí? ¿Y usted cómo quiere que le diga? Por el momento me puede llamar Carmela. Tal vez mañana... mi reina, mi vida. Creo que nos vamos a llevar muy bien. $25,000 al centro. $25,000 y $25,000. Estás bloqueando, Fernando. Pon tus 25 y averígualo. Está bloqueando. Pago por ver. Está bien. Póker de reinas. ¿Qué? Se quedó con una carta. Bien, muchacho. ¿Tú qué haces ahí? Déjame servir una copa. Esta ya sabe a vidrio. Ahorita te recuperas. El que se enoja pierde. Claro que ahorita me recupero, compadre. Reparta usted, don Vicente. Sí, señor. Entrada. ¿Qué pasa con ese trago? Ya no le hagas tanto al cuento. ¿Qué es aquí? Me vas a salar. Pon algo de música. Lo que quieras, pero que no sea rock and roll. Y bajita ahí para que no nos desconcentre. Bueno, señores, pues van 40,000. ¿Cuánto tiempo más vas a estar aquí? No sé, mi amor, hasta que los señores dispongan. No me puedo parar muy temprano. ¿Cuántas? Dos. Voy a presentarme con el dueño del lugar donde voy a cantar. Nos vemos al rato. Está bien. Que siga ganando. ¿Lo permiten, señores? Adiós. No cabe duda que es la excepción que confirma las reglas, don Fernando. ¿Y por qué lo dice? No era tan solo desafortunado en el juego, sino en los amores también. Si usted lo dice. Flor Imperial. Con su permiso.
Muy bien, tocayo, muy bien, muchachos, se le sacaron. Se oyó muy bonito. ¿Tiene bien? ¿Tiene más ganas en la música? Sí, no, algo me falta aquí. ¿Dónde está tu guitarrista? Mi guitarrista se le ponchó la bicicleta. Pero ahí viene, ahí viene llegando, ahí viene llegando. A buena hora, tú. Ah, discúlpeme, tengo un contratiempo. Un contratiempo. Vuelve a llegar tarde tú, mi grupo. Señor Galindo. A sus apreciables órdenes. ¿Con quién tengo el gusto? Yo soy Carmela Reyes. Por supuesto, discúlpeme, no la reconocí. Es que estaba esperando desde ayer a su representante. Ese señor no trabaja para mí. No me extraña. Usted se ve una mujer inteligente y él era un representante. Usted es muy simpático, señor Galindo. ¿No le hace honor a su fama? Llámeme Gabriel o Gallo, como me dicen todos aquí. ¿Y a qué tipo de fama dice que no le hago el honor? Dicen que es un ogro con las mujeres, que es un traficante retirado. Y me lo describen gordo, chaparro y con poco pelo. Espero no haberla decepcionado entonces. Para nada. Presiento que vamos a ser muy amigos. Yo también así siento, señorita. Y pues tengo su camerino listo, mi equipo de iluminación, de sonido. Están a su disposición para recibir cualquier sugerencia de su parte con respecto a su show. Muy amable. No hay por qué. Y si usted me disculpa, tengo cosas importantes que hacer, pero la dejo en buenas manos. Ella es Mariana, mi asistente, también casa de tipo aquí. Mariana, por favor, atiende a la señora. Con permiso. Sí. Es un honor conocerla. Mucho gusto. Dime, chula, ¿el señor Galindo siempre es tan amable con las artistas que contrata? ¿Por qué la pregunta, señora? Ah, no, por nada. ¿Me puedes enseñar el camerino, por favor? Claro que sí. Pase por aquí. Gracias. Ya se le juntó el grado al patrón. Y la morena es celosa de amar, hijo. Buenas tardes, Leti. Buenas tardes. Me dijeron que hay jugado atrás, ¿es cierto? Sí. ¿Me mandas un whisky? Claro. Bueno, señores, aquí hay tercia de cinco. Son buenos para mí. También para mí. Igual. Gracias. Hasta luego, don Fernando. Hasta luego. Yo creía que la fama que trae detrás era exageración, don Fernando. Pero en verdad que es bueno para el juego. ¿Usted cree? No creo, me consta. Me ganó la raya de mis trabajadores. ¿Cómo? ¿Se atrevió a apostar el dinero de sus trabajadores? Pues sí, estaba picado. Venga. Yo no le quito el pan de la boca a nadie. No, don Fernando, se los ganó de ley. ¡Agárrenlo! Y aprenda a hacer una cosa. Nunca vuelva a apostar el dinero que no es suyo. Está bien, don Fernando. Y gracias. No volverá a suceder. Más le vale. Jugador con ética profesional y principios morales. Usted no es de por aquí, ¿verdad, amigo? No, no soy de por aquí. Tampoco soy su amigo. Déjeme adivinar. ¿El Sonsonete es de Durango? No, no soy de Durango tampoco. Claro que no. La mirada es muy torva. De más al sur, quizá, de la sierra. Michoacán o Guerrero. ¿Voy bien o me regreso? Se está acercando, digamos. Bueno, pero eso es lo que menos importa. Veo que le gusta la jugada. Lo felicito. Tiene buena vista. A mí también me gusta la barajita.
¿De cómo? Es lo que tiene usted ahí en la mesa. ¿Está bien? Nada más que sean 1,000 de entrada y 500 al pase. Esa voz me agrada. Leti, cartas nuevas. ¿Y mi whisky? ¿Me permite? Adelante. ¿Te habla? Paso sin ver. Pues yo lo acompaño. $150,000. Oh, yo paso y cobro. Ustedes están muy bravos, compadre. Te quieres recuperar a como dé lugar, gallo. Pero yo sí le entro para que no digan que soy un rajón como el Pepe. A respetillo. ¿Tú, Fernando? Pues ya estoy embarcado, ¿ya qué? Descarte. ¿Cuántas? Quiero una. ¿Un gallo? Una también. Oh, pues yo por tres. Tú ya quítate la musiquita, ¿eh? Ya fastidió. Van sus 5,000 con 5,000 más. Pago por ver. Aquí hay full. 5 con 9. Póker de 7. Son buenos. Qué bueno que esto terminó temprano porque tengo que regresar a mi changarro. Ya va a empezar la variedad y quiero asistir a un debut muy especial. Por cierto, ¿con quién tuve el gusto? Fernando. Fernando Vázquez. ¿Me permite invitarle una copa, don Fernando? No a diario tengo el honor de sentarme a jugar con alguien tan famoso como usted. No hace falta. Aquí tengo con qué. Salud. Salud. ¿Es usted buen perdedor, don Fernando? Bueno. Para saber ganar, primero hay que aprender a perder. Sabia filosofía. ¿A quién se la aprendió? Es una herencia de mi padre. Eso que trae en el dedo también es herencia de su padre. Sí. Está bonito el brillante, ¿no le interesa apostarlo? No. ¿No me lo vende? Este brillante no tiene precio, señor. Galindo. Cayo Galindo. Tengo un restaurante aquí cerca con variedad, junto al centro, se llama El Emilianos. Y cuando quiera la revancha, don Fernando, y a la hora que quiera, estoy a sus órdenes. Lo voy a pensar. Con su permiso. Vale. ¿Te ayudo? Ay, gracias, mi amor. Oye, vos sí, para que no se me arrugue. ¿Cómo te fue? Más o menos. Conozco ese tonito de voz. ¿Cuánto perdí? Me pelaron todo lo que traía ahí encima. Ay, Fernando. Ya te he dicho que con lo que yo gano, podemos... Eso ya lo hemos discutido muchas veces. Soy jugador, es lo único que sé hacer y a eso me dedico. Simplemente estoy pasando por una mala racha. Eso no es una mala racha. Llevas 3 semanas sin ganar una sola mano. Yo que tú me hago una limpia. No te preocupes. No te voy a pedir tu dinero prestado. No quise decir eso, Fernando. Lo que pasa que pasa es que tú tienes un trabajo decente y yo soy un jugador empedernido. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Tú lo dijiste, yo no. ¿Sabes qué? Se me hace que mejor ahí la dejamos y cada quien por su lado. Tú no solo perdiste dinero en esa mesa.
sino que también perdiste tu sentido común. El sentido común lo perdí desde que decidí enredarme contigo. Simplemente estoy pasando por una mala racha. Eso es todo. ¿Sabes qué, Fernando? Vete al diablo. Tú también. Gracias. De nada. Vengo por la revancha. Usted dijo que el día que fuera, y a la hora que fuera. Garantiza 25,000, ¿te parece? Cierro la puerta, Moreno. Oye, ¿no ha venido un señor a preguntar por mí? Pues casi todos, usted es la artista principal. No, un señor, Fernando Vázquez, de Palmera. ¿Por cuándo en el pueblo? Olvídalo. Diles que ya estoy lista. Para mí no es buena. Por ella. Vaya que te está cambiando la suerte, Palmero. Te recomiendo que no me llame Palmero. ¿Por qué? Porque así me decían mis enemigos. ¿Te decían? Todos han muerto. No me digas. Pobrecitos. ¿Alguna epidemia? Algo muy parecido. Confiesa. Van 40,000. Tus 40,000. ¿Y qué les parece si subimos un poquito nada más el límite de las apuestas? ¿Más? ¿Cómo hasta cuánto? Este rancho contra esa casita que tienes en la presa, Vicente. Y contra todo lo que has ganado hasta ahorita, Fernando. Estás loco, gallo. Si yo vengo para divertirme, no para quedarme en la calle. No voy. ¿Tú qué dices, Fernando? Está bien. Va mi resto. El que por su gusto es güey. Hasta la colinda lame. ¿Tú le vas a entrar, José? No, yo estoy fuera. Entonces cállate el hocico. Nada más una cosa. Yo pagué por ver. Quiero ver las escrituras de acá. Ahorita te las traigo. Cuídame el juego, compadre. Carmela, sírveme otra copa y limpia los ceniceros. ¿Se les ofrece alguna otra cosa? ¿Don Vicente?
A mí regáleme tantita agüita, por favor. Claro que sí, con gusto. ¿Don José? Estoy bien así, gracias. A mí nada. Muchas gracias. Con permiso. ¿Mineral? Sí. Sí. Qué bueno que le corriste. Ya cuando te empiezas a jugar el patrimonio familiar, luego vienen los problemas con la familia. No, pues es que ya he perdido 150 mil. ¿A qué le busco mangas al chaleco? Si aquí el gallo y mi cuate son los que tienen la suerte. Oiga, yo no soy su cuate, ¿eh? Usted disculpe. Se me olvidó que usted no tiene amigos. Y no le gustaría tenerlos, oiga. A lo mejor, cuando me retire de esto. ¿Y cuándo será eso? No sé, algún día. Cuando lo gane todo. O cuando lo pierda todo. Aquí las tienes. Gracias. Ahora sí, Fernandito. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Gracias, viejo. Tú apostaste. Yo pagué por ver. Es bueno. ¿Puedo recoger mi garantía? Puedes. ¿Son estos recursos? Suficiente. Pues mira que te cambió la suerte, Fernando. No, no te creas. Todavía me siento como salado. ¿Qué tan arriesgado eres tú para apostar? Depende. ¿De qué? Depende de con quién se corre el riesgo. ¿Contra mí? ¿Contra el gallo Galindo? ¿Y qué es lo que vamos a apostar? A esto. Oye, ¿qué? Te callas la boca y haces lo que yo te digo. ¿Cómo te llamas? Se llama... Le estoy preguntando a ella, ¿cómo te llamas? María. Yo conocí una María. Ella está bueno de lisonjas. ¿Aceptas o no? ¿Y contra qué sería la apuesta? Contra lo que me has ganado y el anillo ese que apostaste al principio me gustó. No será la primera vez que esta joya sirva para defender el honor de una dama. Está bien. Para mí no es bueno. Pocas de treces. ¡Con un carajo! ¡Tienes pacto con el diablo! Bueno, pues creo que con esto se acabó la jugada, ¿no? Todavía no. ¿Qué tienes alguna otra propiedad que apostar? No. Entonces, ¿se acabó la jugada? El señor me tiene a mí. ¿Perdón? Dije que el señor me tiene a mí. Va mi persona en prenda. Contra todo lo que ha ganado. Sin ánimo de ofender a la señora, hay 1,150,000 dólares aquí. Para las escrituras de un rancho, pocas mujeres valen tanto dinero.
No abuses de tu suerte, Fernando. Que ella responda. ¿Usted cree que lo valga? Si gana, quedará pronto. ¿Qué me dices? Está bien. Sería un placer ganar. Creo que el hecho de ser la manzana de la discordia le da derecho de repartir las cartas. ¿Alguna objeción? Ninguna. Ninguna. Por favor, Carmelita. Gracias. Les deseo muy buena suerte a los dos. Qué mujer, Pepito. No las porquerías que tenemos en casa. ¿Estás hablando en serio? Deudas de juego son deudas de honor. Lo espero allá afuera. ¡Ah, qué mano más ligerita tiene esa vieja! Don Galindo, le agradezco mucho que me haya dado la revancha. De nada, Fernando. Llámame gallo. Para eso estamos y para eso nos la jugamos. Y digo no, porque yo también espero que me des la oportunidad de ponerme a mano. Claro que sí, gallo. Donde quieras y cuando quieras. ¿Por dónde te encuentro? Donde hay feria y jugadas. Donde hay jugadas. Entonces, ¿por qué aceptó la apuesta? Más por llevarle la contra el gallo. Ya me había ganado mucho. Inclusive hizo que me peleara con mi novia. ¿Tiene novia? Sí. Y la quiero mucho. Lástima. Me hubiera gustado andar con usted un día. Soy hombre de una sola mujer.
suertuda. Gracias. Ojalá y nos volvamos a ver. La vida es como la jugada, da muchas vueltas. Adelante. Usted disculpe que no pude estar presente en su debut, pero es que tuve un asunto muy importante que atender aquí en la oficina. ¿Cómo la recibió la gente, Carmelita? Bien, muy bien. Qué bueno. Va a ver, ya que la conozcan más, la van a aplaudir mucho. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿No quiere conocerme más? Jamás he mezclado los negocios con el placer. A veces vale la pena intentar. Ya se me acabó la mala suerte. Acabo de ganar 50. No me interesa. Sigues enojada por lo de la mañana. Ah, no, ya sé. Lo que pasa es que no fui a tu debut. Lo que pasa es que, fíjate qué casualidad, con el señor con el que estuve jugando... Ya te dije que no me interesa. A mí no me hables golpeado, Carmela. Yo no estoy acostumbrado a poner la otra mejilla. Perdón, pero pensé que tú y yo habíamos terminado. Tan orgullosa eres, de veras. Mira, Fernando, tú y yo no tenemos nada en común. Lo nuestro fue divertido mientras duró. ¿Y desde cuándo piensas así? Desde hoy que te vi besar a esa mujer frente al restaurante. ¿Me viste besarla? ¿O la viste a ella besarme a mí? Para acaso lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Así es como ves a Fernando Vázquez. Que no se te olvide nunca. Fernando. Es una lástima que ya no tengas nada que apostar. Hubiera puesto muy interesante el descarte. Te equivocas como siempre, Fernando. Va mi vida en prenda contra la suya. ¿De qué demonios estás hablando, compadre? De que el que gane esta mano, aparte, tendrá el derecho de matar a su contrincante. ¡Estás loco, gallo! A lo mejor. Pero eso sí que pone interesante el descarte, ¿no, Fernando? Pues
sabes que yo nunca he tenido miedo a morir. A esto ya se le quitó lo divertido. Vámonos, José. Nadie sale de aquí hasta que no termine la mano. Piensa bien lo que dices, compadre. Sé muy bien lo que estoy diciendo, José. Quiero testigos de que esto terminó derecho. Y de que terminó con honor. Además, alguien me tiene que ayudar a cargar el bulto. Quiera Dios que no seas tú el que saquemos cargando, compadre. No te preocupes, compadre. Yo me voy a morir de viejo y pasando Navidad. Y para eso, todavía falta mucho. Descarte. Quiero tres. Pues al César lo que es del César. Y a Dios que les vaya bien. Gracias. Nunca había visto yo a nadie con tanta suerte. Pues ¿a qué santo se encomienda, don Fernando? A San Virján. Mira qué bueno me ha salido. ¿A San quién? San Virján, el rey del fuego para los romanos. Ah, qué leído y cultivado me salió usted, compadre. Vámonos. Ahí cuando quieran les doy la revancha. Oiga, no, perdóneme, pero le pedí la cuenta, no otra copa. La mujer que está allá le mandó esta copa, señor. Tanto, hace 4 meses. ¿Y cómo estás? Extrañándote. ¿Y cómo van los negocios? Bueno, no me puedo quejar, dan para sobrevivir. ¿Y tú qué te has hecho? Viuda. ¿Cómo? Como lo oyes. Me casé hace 3 meses y acabo de enviudar. Caray. ¿Cómo lo siento, eh? Pues yo no. Heredé una inmensa fortuna y ahora me voy a dedicar a disfrutar. Caray, cómo ha cambiado la vida, ¿verdad? Y para bien, gracias a ti. Me trajiste mucha suerte y ahora quiero corresponder. No tienes por qué hacerlo. ¿Qué? ¿Sigues siendo hombre de una sola mujer? Sí, solo que ahora no tengo ninguna. Pues yo conozco a una viuda que necesita consuelo desesperadamente. ¿Qué? ¿Tan triste está? Afligidísima. Nunca pensé que fuera yo a resultar tan buen cupido, válgame Dios. ¡Qué buena mano tengo, de veras! Buenos días. Son demasiadas coincidencias para un solo día, ¿no? Nada en este mundo es coincidencia, Fernando. Todo responde a un plan perfectamente trazado allá arriba. Se llama destino. ¿No has oído hablar de él? Además, no es nada difícil seguirte la pista por donde quiera que vayas. Vas dejando gente en bancarrota. Andas enrachado, palmeras. Y supongo que has de querer la revancha, ¿no? Supones bien. ¿Dónde, cuándo y cuánto quieres perder? En un ranchito que tengo aquí cerca.
Mañana y 300 mil de los verdes. ¿Está bien? Nada más dame 2 días para juntarlos. Pues no hay problema. El sábado. Llégate eso de las 11, ¿no? Digo, para no terminar tan tarde. ¿Te parece? Ahí te veo. Y los felicito otra vez, ¿eh? Hacen muy buena pareja. ¡El sábado, Palmeras! No vayas, Fernando. Te van a dejar en la miseria. El gallo vive de eso. Es un profesional. No te preocupes. Yo también. ¡Vieja! Bueno, y regresando a lo nuestro, ¿me decías que no tienes tiempo de ser infiel? No. Ni tengo tiempo para buscarla. Ahora tengo cosas más importantes que hacer. Tengo que conseguir 300 mil dólares para dentro de 2 días. Ahí después será. Perdón. Señores, muestren su fuego. Persia de Asia. Me pertenece. Pero no soy un asesino. Soy un jugador. ¿Te la devuelvo? Estamos. Siempre fuiste un mal perdedor. ¡Quieto, cabresto! Fueron cuestiones de honor. No hay delito que perseguir. Vaya por una cobija para tapar el cuerpo. Hay que darle oficina. Oiga, don Vicente, ¿de dónde sacó esa pistola? Usted no es el único que sabe esconder un arma. Que haya sido un placer conocerlo, don Fernando. Pero de algo me sirvió esta experiencia. No volveré a sentarme en una mesa de juego jamás. Lo felicito, señor Vázquez. No creo que haya otro jugador en el mundo como usted. ¿Cómo no, don Vicente? Mírese en un espejo. Le voy a dar un consejo. Si de veras juega para divertirse, no juegue por dinero. Seguiré su consejo.
Aquí está el dinero que ganaste. ¿Y ahora dónde? ¿A dónde qué? Pues ¿a dónde vamos? Te pertenezco por derecho. No, Carmela. Nadie es dueño de nadie. Si acepté la apuesta fue solamente para evitar una tragedia. La gente como el gallo no para hasta ganar o perder todo. Toma. El rancho es tuyo. ¿Mío? ¿Y tú? Yo todavía tengo mucho que apostar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta ganar o perder todo? Pero si tú no eres como el gallo. Claro que no. Yo sí sé perder. Adiós, Camila.